universidad. Mira, hablando de eso, y aquí viene con un ok, vamos a verlo. Pierdo los ojos y lo vuelvo a cerrar, a ver si así vuelvo a encontrar aquel tema que componí ayer. Mientras dormía, mido largas horas al día. Por supuesto, luego de gastar todo el resto superando el álbum de escrito anteriormente. Mi canción es reciente y los temas que ni he terminado aún. Oh, tratando de vaciar los ruidos de mi subconsciente hasta que finalmente no quede ninguno. Y según ha pasado el tiempo, me he fijado que me envuelvo en este estado en el que he estado tan concentrado que esto me ha estado distrayendo. Luego te escribo, ahora mismo estoy escribiendo. No duermo tanto inconforme. Ya casi está amaneciendo otra vez. Tú sabes que se me vuelven a hilar. Que el que me conoce ha visto eso que siento en la mañana. Viendo otro clavo pasar junto al deseo de ver a Juana. Yo que hasta que no termino no me muevo y empecé tres temas. Vámonos, coño, el proceso creativo, hasta que no termino no me muevo de acá. Me gustó también esa referencia de la idea, otro esclavo como... Que el que me conoce ha visto eso que siento en la mañana. Viendo otro clavo pasar junto al deseo de ver a Juana. Yo... otro esclavo a pasar con el deseo de ver a Juana. O sea, esta idea de lo referencia en otro tema, ¿verdad? O sea, el trabajador, imagino, sobre todo si se queda hasta a las mañanas, ¿verdad? Yo mismo, por ejemplo, no he dormido. Como ustedes saben, el que estaba en Twitch sabe que es lo que, hasta me quedé hasta las 11 precisamente por esto. Yo voy a dormir después de esto. Y ahí está en la ventana, yo durmiendo en este cuarto, ¿verdad? Yo lo que me quedé fue leyendo y escribiendo lo que era también. Y uno ve gente, eso yo me lo imagino, todo lo contrario, escribiendo los rayos del sol saliendo, ¿verdad? O por lo menos la luz entrando por la ventana, y él empieza a escuchar gente afuera ya, preparándose para... Y hasta que no termino, no me muevo, y empecé tres temas nuevos sin quererme. Volví el desinterés de escaparme de esta prisión por otro mes, y luego otro mes, hasta 5 meses, yo mi cerebro lo entretuve, recordándole aquel tiempo en el que el hambre la contuve. Esto es para aquel que critica todo lo que subo para YouTube, y para aquel que come mierda que la sube, sepa un poco más de... ¡Pero te vamos, coño! Criticado con créeme, volvió el desinterés de escaparme de esta prisión por otro mes, y luego otro exacto. Mes, hasta 5 meses, yes. Yo mi cerebro lo entretuve, recordándole aquel tiempo en el que el hambre la contuve. Esto es para aquel que critica todo lo que subo para YouTube. De nuevo, o sea, esto para mí es bien cool. O sea, noten cómo él está entregando el tema. Esto para que, como YouTube, o sea, esta cosa, este dinamismo que le da el tema. Le quita la monotonía. Recordándole aquel tiempo en el que el hambre la contuve. Esto es para aquel que critica todo lo que subo para YouTube. Y para aquel que come mierda que la sube. Sepa un poco más de mí, aparte que nunca me detuve. Y que paro 24-7 en una fucking nube. Voy para allá. Ya no falta nada. De nuevo escribiendo a Maneco, aquí aprovecho y agradezco a todo el que me había dicho cambia por dinero eso que te he dicho, le ofrezco que aquí no hay ni para refresco, al final piensan que merezco mucho más de lo que quiero, pero es que no hay nada que pueda hacer cuando al frente me plasma alguna idea y me tripea el paño de lágrimas, un fantasma, lo que sea que esto sea, pues no soy un genio, otro un vago, solamente hago esta mierda y ni sé si soy yo quien lo hago. Divago, escribo... Solamente hago esta mierda y ni siquiera sé si yo soy que lo hago. Bueno, vamos. Voy a hacer paño de lágrimas, un fantasma, lo que sea que esto sea, pues no soy un genio, potro un vago. Solamente hago esta mierda y ni sé si soy yo quien lo hago. Divago, escribo sin motivo, sin deseo, escribo lo que vivo y casi mente todo lo que veo. Yo que ni me creo que escribo, escribo hasta que no lo creo. Y con los punchlines que me sobran hago guiones de video, yo no veo... Y con los postres que me sobra hago guiones de video. Vámonos, coño. No. Y me gusta la pista. El cambio que le dio esa agresividad también macula. Y espérate. Paño de lágrimas, un fanicho, le ofrezco. De nuevo escribiendo a Maneco, aquí aprovecho y agradezco a todo el que me había dicho cambia por dinero eso que te he dicho, le ofrezco que aquí no hay ni para refresco, al final piensan que merezco mucho más de lo que quiero, pero es que no hay nada que pueda hacer cuando al frente me plasma alguna idea y me tripea hacer paño de lágrimas, un fantasma, lo que sea que esto sea, pues no soy un genio, potro un vago, solamente hago esta mierda y ni sé si soy yo quien lo hago. Divago, escribo sin motivo, sin deseo, escribo lo que vivo y casi mente todo lo que veo. Yo que ni me creo que escribo, escribo hasta que no lo creo. Yo que... Espérate.
Esta parte está brutal. De nuevo, esta pista está brutal también como entra. Se siente también el tono, el cambio de tono y de mood. Divago, escribo sin motivo, sin deseo, escribo lo que vivo y casi mente todo lo que veo. Yo que ni me creo que escribo, escribo hasta que no lo... Yo casi que no me creo que escribo todo lo que... Espérate, escribo todo lo que... Divago, escribo sin motivo, sin deseo, escribo lo que vivo y casi mente todo lo que veo. Yo que ni me creo que escribo, escribo hasta que no lo creo y... Escribo hasta que no lo... Los punchlines que me sobran hago guiones de video. Yo no veo el sol desde hace rato. Socio, ni el esclavo más barato debería ser tratado como me trato. Qué ingrato conmigo. Hablo, ni el esclavo más barato debería ser tratado como me trato. El locotrón está de que yo lo que me paso ahí, como si fuera un esclavo escribiendo todo lo que voy, qué sé yo qué. Brutal el cam, brutal. Espérate. Y con los punchlines que me sobran hago guiones de video. Yo no veo el sol desde hace rato. Socio, ni el esclavo más barato debería ser tratado como me trato. Qué ingrato conmigo mismo. Yo no inconformismo innato. Puedo hacer música exitosa. Para mí es cosa de los vatos. Le doy léxico al poco. Espérate, espérate. Para mí hacer música exitosa es... El esclavo más barato debería ser tratado como me trato. Qué ingrato conmigo mismo. Yo no inconformismo innato. Puedo hacer música exitosa. Para mí es cosa de los vatos. Le doy léxico al público. Para mí cosa... Cual cual no desencanto, no soy único. Pero es que como yo no quedan tanto. Yo escribo hasta ver mi propia risa o mi llanto. Y sin miedo de caer, pues lo hago de que me levanto a veces. Y sin miedo de caer, pues lo hago de que me levanto. Esas asociaciones de ideas de este locotrón tan brutales. O sea, las palabras, obviamente que funcionan como antónimo, qué sé yo qué, pero como se combinan desde un punto de vista ideal, brutal. El locotrón es una bestia, locotrón. O sea, él es muy bueno la forma en la que entregará. Esta canción está dura también, Wilmer. Wilmer, otra de las que más me ha gustado, Único. principalmente cuando hizo ese canto. Pero es que como yo no quedan tanto, yo escribo tal vez mi propia. Esta parte también, no soy el único, pero como yo. Yo no inconformismo innato, puedo hacer música exitosa, para mí es cosa de los vatos, le doy léxico al público. Y de nuevo, el delivery es distinto. O sea, la forma en la que está entregando es distinto a las otras canciones. Cuando desencanto, no soy único, pero es que como yo no quedan tanto. Yo escribo hasta ver mi propia risa o mi llanto, y sin miedo de caer, pues lo hago de que me levanto. A veces la musa se va y que va, yo escribo mientras tanto. A veces canto lo que escribo y siempre escribo lo que canto. De nuevo, esto es lo que, si hay una figura retórica que caracteriza, yo podría decir que caracteriza a Wilmer, es precisamente el retruécano, como estaba diciendo Argenis ahí. Y lo hemos dicho ya en sus tiraderas, la utiliza un montón. Mira cómo lo utilizó acá. Pero es que como yo no quedan tanto, yo escribo hasta ver mi propia risa o mi llanto, y sin miedo de caer, pues lo hago de que me levanto. A veces la musa se va y que va, yo escribo mientras tanto. A veces canto lo que escribo y siempre escribo lo que canto. No exijo tanto que la vida me perdone. Supongo que ya no nace con mi clase de obsesiones. Me han enjaulado, me dejaron encargado unos salones, y mi profesor no ha regresado de esas vacaciones. No existe un gesto ni un puesto que me emocione. Para que nadie lo mencione. Ey, ey.